Vamos a charlar Dale. con alguien que quedó Ajá. pendiente de la entrevista del día sábado. En Jáchal, en la provincia de San Juan, es un pueblo de la provincia de San Juan, se derramaron 1 millón de litros de cianuro en el río donde la gente prácticamente utiliza para tomar agua, para un montón de cosas. Bueno, Sí. está todo contaminado. Está el señor Saúl Ceballo del otro lado. Saúl, te mando un abrazo. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí, ¿eh? Buenas tardes, Héctor, y buenas tardes para toda su audiencia. Yo también los bendigo a ustedes por preocuparse por este tema. Ya no habíamos empezado a hablar el día sábado y bueno, se me terminaba a mí el programa y quería seguir continuando charlando con vos. Contame cómo están las cosas ahí. Y bueno, nosotros ahora estamos difundiendo los resultados de unas tomas de muestras de agua que se hicieron el día lunes 14 de septiembre y en donde dan que en el río La Palca, en el río Potrerillos, fue el derrame de más de 1 millón de litros de agua cianurada. El río Potrerillos desemboca ahí a los 1.500 metros en el río Las Taguas y el río Las Taguas desemboca en el río La Palca. En el río La Palca nosotros hemos detectado por lo menos dos valores preocupantes que son el manganeso y el aluminio, en donde la ley de residuos peligrosos establece que para el manganeso y para el agua para riego no debe superar los 0,2 miligramos por litro y en aquella oportunidad el río traía 1,48 miligramos por litro, el río La Palca. Y en el aluminio, que es el agua para ganado y el agua para irrigación, según la ley de residuos peligrosos, no debe superar los 5 miligramos por litro y en esa oportunidad el río La Palca traía 70 miligramos por litro. Entonces, en función de esto, nosotros podemos decir que el agua del río La Palca venía contaminada. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a los valores que establece la ley de residuos peligrosos, la ley nacional 24.051. A raíz de estos análisis, el gobierno de la provincia de San Juan, hoy día al mediodía, tomó la determinación de enviar una carta notarial a la Universidad Nacional de Cuyo, que es de donde se emiten estos informes, para que rectifique o ratifique lo expresado en los informes, tachándolos de falsedad, etcétera, etcétera. Saúl, ahí estaba mirando de nuevo, estaba aquí de nuevo en TN, estoy mirando, hace un ratito hablaban de que todavía no hay ningún informe producido por la Barry, como que nada, como que no pasó nada. El día de mañana los pobladores de ahí de Jáchal y de los alrededores, porque dice que ese cianuro llega hasta casi, va a llegar hasta el Paraná. El cianuro yo creería que no, porque el cianuro se degrada, se diluye. Es más, nosotros en estos análisis, el día lunes, después del derrame, no hemos detectado cianuro, ¿sí? Y fue un día después de que en teoría se controló el derrame. Porque el cianuro se degrada con la luz solar, se neutraliza con varios elementos. También se diluye por el efecto de que se junta un cauce de un río con el agua de otro río, etcétera, etcétera, de los ríos cordilleranos. Lo peligroso acá es el tema de los metales pesados, que el agua cianurada justamente es la que hace que se desprenda del resto de la roca, tanto el oro o la plata, que de la mina Veladero salen como un lingote de metal doré, también el mercurio, que es un subproducto de la mina Veladero, ¿sí? Y que también hemos detectado ahí en el río La Palca, mercurio, y desprende todos los otros metales pesados, o sea, manganeso, el plomo, cobre. Bueno, entonces ese es el riesgo que nosotros percibimos. Creeríamos que si puede llegar a otras cuencas del mismo río, de la misma cuenca del río Desaguadero,
puede llegar a pasar por La Pampa y alguna otra provincia, pero en el transcurso de los años. Eso, por eso es que nosotros seguimos solicitando información, o sea, no es un capricho. Nosotros seguimos solicitando que la empresa y el Ministerio de Minería, que son nuestros funcionarios del gobierno provincial, nos den información detallada y precisa de qué es lo que ocurrió, nos den de información detallada y precisa de los monitoreos en forma programada, en forma automática que tiene la empresa allá arriba en Veladero, tanto del agua, del suelo y del aire. Nosotros le hemos pedido a esto inclusive judicialmente por vía de un amparo para que se nos comunique desde el día sábado 12 a las 0 horas hasta que el juez lo determine, hasta el día en que el juez lo determine, todos los monitoreos realizados en la mina Veladero y en los cauces de agua que tiene ahí, por ejemplo, en el río Las Taguas tiene. Saúl, vos estás hablando de el 12 de septiembre en adelante. Claro, porque la contaminación empezó el 15 o el 12. El 12 de septiembre comenzó el derrame y inmediatamente ahí se produjo esta afectación en el río. Nosotros tenemos los análisis del día 14 de septiembre y nos dan estos valores totalmente fuera de lo normal. Entonces ahí nosotros recién con estos análisis podemos salir a decir que según la ley de residuos peligrosos, el agua del río La Palca, que luego se transforma en el río Blanco y luego se transforma en el río Hachal, estaba contaminada en ese momento. ¿Qué es lo que nosotros percibimos y sentimos temor? Es que justamente desde el Ministerio de Minería, el día miércoles pasado se nos da a conocer, así como en conferencia de prensa, pero sin ningún detalle, que la ONU había dicho que, según unos análisis del día 18 de septiembre, comparados con otros análisis del día 15 de junio, por ahí del 2015, no se veían alteraciones y nada más. O sea, no nos dicen ni qué elementos se detectaron, nada. Ni cuánto es la cantidad, ni sí. Nada. O sea, Saúl, yo te voy a pasar con María Alejandra, pero quería hacerte, por ahí vos lo sabes, ¿cuánto hace que está la Barry ahí y qué cantidad de oro crees que han saqueado, porque lo han saqueado? La Barrick está desde el 2003 en la mina Veladero construyéndose y desde el 2005, el 11 de octubre de 2005, está en producción. La cantidad extraída yo no la tengo presente, pero es muchísimo y según las declaraciones juradas de la empresa y que así lo acepta el gobierno de la provincia, le queda a la provincia el 3% de eso, menos luego de deducir algunos gastos como, por ejemplo, algún pavimento que inclusive le sirve a ellos, pero lo descuentan de regalías. Se me enterró. Sí, no. El 3%, el 3%, grande, ¿sí? El 3% nada más le queda a la provincia. Sí. Dice, por el dato que yo tengo, se han sacado más de arriba de 200 mil millones de dólares. Vergonzoso, bueno. Sí, y bueno, ahí está el problema que nosotros vemos, que cuando la onza de oro estaba a $1,900, la empresa no dejaba más regalías. Claro. No, era el mismo porcentaje. Claro. Ahora que está en 1,100, bueno, dice, no, mirá que me vas a tener que esperar en las regalías, no te voy a pagar por ahora, o sea. Y estos gobernantes que tenemos, porque por abajo deben recibir algo de seguramente, aceptan y son, bueno, sirvientes de estos señores, ¿no? Que vienen a llevarse nuestra riqueza y dejan toda la contaminación para que nuestras generaciones se terminen muriendo y apilándose, o vaya a saber con cuántas cantidades de enfermedades, ¿no? Nosotros eso decimos, o sea, se privatizan las ganancias, en este tipo de capitalismo se privatizan las ganancias en pocas manos y después se socializan las pérdidas, es decir, ¿quién se hace cargo de los pasivos ambientales? Y bueno, el Estado va a hacer un fondo con todas las provincias cordilleranas para hacer frente a esto.
en definitiva nos hacemos cargo todos nosotros de los pasivos ambientales, de las deudas, y para colmo con posibles enfermedades y graves si no tenemos agua en condiciones. Negocio, ninguno. Ninguno. Che, Saúl, te paso con María Alejandra, que te quiere hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias. Hola, Saúl, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Te pregunto, la verdad, porque desconozco. Si bien el agua no se consume, pero nuestros hermanos sanjuaninos que viven cerca de esta zona, simplemente por respeto,